Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Gálvez. Hoy vamos a estar hablando sobre los afrodescendientes en Ecuador de ayer y de hoy. Está con nosotros Norma Quiñones Quevedo. ¿Cómo ponerle un título? Es abogada, es escritora, es investigadora, hace básquetbol. Ya van a ver ustedes de quién me estoy refiriendo. Y ella es la persona detrás de esta investigación tan importante para Ecuador entero, que es este libro que sacó en octubre del 2018, que justamente se llama Los afrodescendientes en el Ecuador de ayer y de hoy. Norma, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito cómo sale esta decisión de escribir este libro. Bueno, soy una profesora jubilada. Y en la trayectoria de mi vida de estudiante, como en la escuela, el colegio, la universidad, tengo una de mis especialidades, es historia y geografía. Nunca se nos habló de nosotros los afros, o de los negros como se nos reconocía anteriormente cuando llegamos esclavizados. Y nunca se me habló, nunca se hablaron. En la especialidad de historia y geografía nunca se habló de los afros. Y ese es, y ya ahora que me he jubilado, tengo esa deuda, siento esa deuda con mi pueblo. Siento esa deuda conmigo mismo. Y por eso he escrito la obra Los afrodescendientes en el Ecuador de ayer y hoy, para darle a mi pueblo, para darnos a conocer hombres y mujeres que han luchado por esa libertad. De hombres y mujeres, porque estamos hablando de los de ayer, de la historia, de esos hombres y mujeres que somos en la actualidad, poetas, profesionales en el derecho, futbolistas, microempresarios, y que estamos formando este Ecuador, formamos parte de este Ecuador, pero que no se nos da ese espacio, y por eso es que escribí este libro, para esta obra que no es mía, es de todo mi pueblo afro. De todo el pueblo afro. Hablando del pueblo afro, para las personas que no somos afro, siempre decimos, bueno, ¿cómo nos referimos a nuestros hermanos afroecuatorianos? La asamblea, digamos, el gobierno del Ecuador decide que el primer domingo de octubre es el Día Nacional del Negro Ecuatoriano. Hay personas que dicen, bueno, les gusta que les digan negro o no les gusta, hay personas que dicen afroecuatorianos, pero más y más vemos esta referencia más bien al pueblo afro, a decir yo soy afro, ¿cierto? Sí. Octubre, el mes del negro, que lo ha reconocido así de parte del gobierno nacional. Octubre, el mes de la independencia de nuestro Guayaquil, en sus 198 años. Octubre, el mes que decidió Norma Elisa Quiñones Quevedo presentar su libro. ¿Por qué? Por esos negros que lucharon un día por su libertad y que ya se nos reconoce recién como pueblo de pueblos y nacionalidades, recién en la Constitución de 1998. Y recién en la de 2008 ya viene ahora sí esa denominación de afrodescendientes. Personalmente no me gusta que me digan negra. No me gusta. ¿Por qué? Porque negro le llamamos como un término, se tomó como un término despectivo. Peyorativo para nosotros, por eso no me gusta. Pero hay muchos poetas que dicen, sí, soy negro, respeto los criterios. Ahora, acá tenemos el libro que tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro, en realidad fue lindo, porque nos traes toda esta importancia que tienen nuestros hermanos afro. Hablando de historia, hablando de libertades, con todo el cariño que como americana ecuatoriana, y a lo que digo americana me refiero a estadounidense ecuatoriana, le tengo al doctor Martin Luther King, hablando de la libertad. Nosotros tuvimos, pero siglos antes de eso, ¿no?, un Alonso de Illescas que peleó por la libertad, que se junta
con un grupo de otra etnia incluso para pelear con la libertad. Y esa historia también está aquí. Coméntanos de Alonso de Illescas. Sí, cuando hablamos, voy a analizar el nombre de mi libro, uh-huh. Los afrodescendientes en el Ecuador de ayer y hoy. Cuando me refiero a los afrodescendientes de ayer, ahí está incluido hombres y mujeres que vinieron aquí al Ecuador como esclavos, uh-huh. esclavizados. Estamos hablando de un príncipe que es sacado del África. Imagínate, es que es impensable el dolor de sacar a alguien, de sacar un niñito de las manos de sus padres, llevárselo a otro continente, ponerlo en un barco, amarrarlo con grilletes, traerlo. Y por esas cosas del destino que menos mal pasaron aquí en Guayaquil, hay un naufragio. Y entonces tenemos ahí una de las vertientes principales de lo que sería ahora el pueblo afro en Ecuador. Bueno, nosotros los descendientes de africanos, uh-huh. Nos sentimos orgullosos que haya sucedido este hecho. Uh-huh. Porque en caso contrario, si no hubieran traído a Alonso de Illescas, esclavizado, porque fue traído a la fuerza, uh-huh. no hubiera sido posible que nosotros estemos viviendo con carne de gallina en este bello Ecuador, uh-huh. donde estaríamos, pero a pesar de que la especie humana, la raza humana, se inicia uh-huh. en África, uh-huh. pero Norma Quiñones a la final no estaría en América, estaría en África. Claro. Entonces, si no es por estos grandes hombres y mujeres, ese barco que naufraga con 17 hombres y 8 mujeres, que se encalla en el portete de Esmeraldas, es la oportunidad. Ellos huyen al ver esa selva maravillosa, recuerdan a su África, y ellos huyen y se internan en la selva, y de ahí vienen, ellos comienzan ellos a luchar. El primer afro que llegó, el primer negro, ahí se vamos a llamarle negro, el primer negro que llegó aquí a las costas fue Antón. Uh-huh. Y después tenemos ya Alonso de Illescas. Ahora, Antón, 1553, según la versión oficial, nos hablan de Antón. Cuéntanos, ¿quién es Antón? Porque para muchos de nosotros no hemos escuchado siquiera Antón, cosa que no puede ser. Tenemos que ser conocedores de nuestra historia. Sí, Antón. Antón es un negro cimarrón. Uh-huh. Antón fue el negro que primero llegó aquí a estas costas, y él era un negro muy rudo para él hacer la defensa con los otros, tener que luchar con los pueblos indígenas, que también tenían sus batallas, tenían sus problemas internos. Entonces él lo hizo de una manera muy ruda, muy drástica, muy distinto cuando llega Alonso de Illescas, que él, en cambio, él ya sabía leer y escribir. Uh-huh. Antón no sabía leer y escribir. Entonces lo hizo a su manera. Es el primero que llegó y tuvo que enfrentarlo de la manera que él pudo salir y defender ese espacio para nosotros hoy día sentirnos en esa libertad. Uh-huh. No le fue muy fácil. Tuvo de una manera un hombre guerrero. Uh-huh. Entonces, como él llega de esa manera aquí a las costas de nuestro Ecuador, tuvo que hacerlo de una manera muy difícil, pero lo hizo. Bueno, es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, no se vaya muy lejos. Esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura.
estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hoy conversando con Norma Quiñones Quevedo, hablando sobre los afrodescendientes en Ecuador de ayer y de hoy. Se pueden ver carencias heredadas de la colonia, como la intolerancia a su cultura ancestral, del uso de su lengua, su vestimenta y su religión. Norma, algo que particularmente me llegó bien fuerte, es que cuando se habla, por ejemplo, en 1534, que llega Diego de Alvarado, dice que Diego de Alvarado cruza las selvas esmeraldeñas junto a 80 hombres que estuvieron a punto de morir de sed. 80. Sí. Y más allácito dice, si no fuera por la ayuda de unos esclavos que llevaban consigo. O sea, los esclavos ni siquiera los contaron. Sí. Y si no eran esos esclavos los que les daban de alguna manera a ver cómo los ayudaban a no morirse de sed, se morían estos 80. Entonces, estamos hablando que la misma historia los invisibiliza, los esconde, ahí no están. Era el señor que venía con 79 más y eran 80. Sí. Pero ¿quién les cargaba las cosas? ¿Pero quién les daba de comer? ¿Pero quién los ayudaba? Y finalmente, ¿quién hasta peleaba por ellos y los defendía? Ahora, tú has tenido esa sapiencia de poder irte. ¿Qué fue? ¿Fuiste por todo el Ecuador conversando con gente? ¿Cómo fue? Bueno, una vez que ya tuve el nombre de los afrodescendientes en el Ecuador de ayer y hoy, dije, voy a entrevistar a los hermanos afro, uh-huh. porque tenemos excelentes elementos afroecuatorianos. Por ejemplo, tenemos al que primero me dio la oportunidad de entrevistarlo, el licenciado Antonio Preciado. Ay, mi queridísimo amigo, yo particularmente soy muy parcial a la poesía, como sabes, justo. Sí. Acá tengo un libro de Antonio. Sí, qué bien. Sí, qué bien. Uh-huh. Fue la primera persona que entrevisté. Uh-huh. Y él me obsequió uno de esos libros. Ajá. 8 libros me obsequió. Ajá. Y en la entrevista que él me da, el licenciado Antonio Preciado, nuestro primer ministro afro, uh-huh. Le pregunté a él que si cuál le parecía de esas obras la más interesante. Y me supo contestar, Norma, cuando usted escriba su primer libro, se va a dar cuenta que hay mucho por investigar. Muchísimo. Y es la verdad, me di cuenta que había mucho por investigar. Y en la entrevista que él me da, y los libros que él, de los 8 libros que él me da, yo tuve la oportunidad de leerlos. Y en la entrevista que me da, por eso la llevo a mi libro y es de tres hojas, porque me da lo mejor de él, todos sus conocimientos. Me habla inclusive de la presencia del negro mucho antes de la fecha oficial que se está indicando. Que lo menciona justamente en tu libro. ¿Sí? Que nosotros pensamos, bueno, tal vez con esta fecha empezamos, pero no necesariamente. ¿Sabes qué me hace acordar este libro de un diccionario biográfico que tiene el doctor Roberto Pérez Pimentel? Que ahora pues es una cosa gigante, porque efectivamente es que hay tantos afroecuatorianos magníficos que no han entrado todavía en este libro, pero eso te da más o menos que la responsabilidad de seguir y seguir. Adalberto Ortiz Quiñones, un máximo poeta que ya no está con nosotros, escribe, por ejemplo, este Holgorio, que dice, está vomitando el bombo, su enorme bom, cununo que cununea, taca, 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 tom, taca, 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 tom, y así habla y va haciéndonos un recuento de estas maravillas que tiene el pueblo afro. ¿Sabes qué? Ojeando entre las personas que tienes aquí, me encantó ver a alguien que conocí personalmente, que es el poeta Julio Micol Tacuero, que escribió algo que se llama El Tapao. ¿Qué es El Tapao? Bueno, El Tapao, concluyo en mi libro. Ajá. con un términos ya que utilizaban nuestros ancestros. O sea, como un diccionario. Como un diccionario, sí. Uh-huh. ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa los términos que utilizaban los ancestros y los seguimos nosotros manteniendo. Uh-huh. Nosotros, por eso, uso el turbante para rescatar nuestra identidad. Uh-huh. Y el tapao es una de las comidas más rápidas que se preparaba en ese entonces. No debemos olvidar que el hombre salía al campo
¿ya? Y nuestros ancestros tenían el, siempre buscaron las orillas de los ríos para abastecerse de los alimentos, pescaba el pescado, uh-huh, perdone la redundancia, y le ponía verde. Uh-huh. Entonces, esto de aquí lo envolvía en unas hojas de verde mismo y con agua, eso sudaba y eso vendría a ser el tapao, nuestro, uh-huh, tapao. Entonces es una comida. Bueno, acá tenemos unas 8 estrofas que no se las voy a poder leer todas, pero que sería de que las busquen en Google y que se diviertan escuchando, porque también incluso están leídas, esto que escribió Julio Enrique Micolta sobre el tapao. Y vamos a empezar así, dice así. El plato fuerte del día, la comida favorita de suculencia exquisita de los negros, la ambrosía. Se mezcla con la poesía hirviendo a todo vapor, suelta su aroma y sabor provocando en el olfato un gusto que vuela alto alegrando al comedor. A chillangua y a pescado huele el aire del ambiente, agua su rumba caliente tiene el pueblo alborotao. Van a servir el tapao con plátano y condimento. Vuela el verso a flor del viento como una boca que zumba, porque se prende la rumba probando este alimento. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Qué rico. Ya me dio ganas de servir un tapao. Óyeme, sí. A ver, tú has sido basquetbolista, has sido... contadora. Contadora, o sea, estamos hablando de una mujer... 43 años de... Imagínate, profesora. Estamos hablando de una mujer que sabe utilizar la bola del básquetbol, que sabe, por otro lado, dirigir a un grupo de estudiantes, por otro lado, dirigir a un grupo de profesores, porque fuiste también autoridad. Sí. Comisaria de policía. Así es. Abogada, de todo un poco. Y sabes algo que leí por ahí, y es que decías que la disciplina que te da el deporte es la misma que disciplina que debemos tener y que tú has aplicado, sí, a tu vida justamente para poder encaminar un resultado como por ejemplo este libro. Sí, efectivamente, me llena de emoción esas palabras y tener que recordar toda mi vida, esos 43 años como educadora. Si bien es verdad, he sido una mujer muy disciplinada, uh-huh, sí, es la disciplina la que me ha llevado a hacer lo que el día de hoy. Dice mi madre que todavía vive, tiene 95 años, ella dice que he sido una hija que siempre le ha gustado escuchar. Uh-huh. Siempre me ha gustado escuchar a mis mayores y ese es el motivo de que soy lo que el día de hoy. Siempre con el direccionamiento del Todopoderoso he podido llegar a ser y Él me ha dado la sabiduría para poder educar a esos jóvenes, formarlos bien, porque yo me considero una formadora de juventudes. Qué lindo, y ese saber educar a los mayores hace que puedas pasar esa historia a los menores y a los que siguen. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis@ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya volvemos, no se me vaya muy lejos. Regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con la escritora Norma Quiñones Quevedo. Norma, a ver, pensamos en nuestros hermanos afro, pensamos en marimba, pero no puede ser, pero es que solamente no es marimba. Estamos hablando de acá de un vicario del arzobispo de Guayaquil, nuestro primer monseñor afro en la arquidiócesis, mi queridísimo monseñor Iván Minda. Estamos hablando de gente tan maravillosa como el Tanque Hurtado,
como obviamente ya mencionamos a Julio Micolta, hay médicos, hay ministros, hay embajadores, hay reinas de belleza, hay empresarios, hay cónsules. Ya tenemos PhD. PhD, emoción. Si tú tuvieras que decir, ¿cuál fue tal vez la entrevista que más te llegó al alma? ¿Cuál fue? La entrevista que más me llegó al alma fue la de una de Luzmila Medina. Uh-huh. Luzmila Medina es una mujer que es poeta. Uh-huh. Es una mujer que escribe cuentos de nosotros los afros, uh-huh. pero que no sabía leer ni escribir. Uh-huh. Y tenía que transmitírselo a sus hijos uh-huh. para que ellos se lo escribieran. Cansada y desesperada, que muchas veces los hijos no le querían escribir, decide a la edad de 40 años, recién ella, ir a la escuela, porque tenía la gran necesidad de aprender a leer y escribir. Uh-huh. Pero no solamente se quedó en la escuela, después se dio cuenta que había que seguir avanzando. Y luego llega al colegio, y luego a la universidad, y es licenciada en Ciencias de la Educación. ¡Qué maravilla! Entonces, es una mujer, ahora sí ya tiene escrito escribe sus cuentos, escribe sus poesías. Uh-huh. Es una de las personas que más me llegó al alma, porque todavía no se le da ese espacio, esa oportunidad, para que ella como profesora se pueda desenvolver. Pero ella es tanto su afán por educar que ella va a la penitenciaría del litoral uh-huh. y allá, a los detenidos, allá les da sus conocimientos, les enseña, toda nuestra educación para que ellos salgan adelante. Y ahí decimos, es que hay personas que nos ponemos los límites teniéndolo todo, y hay otras personas que simplemente tienen la voluntad de hacerlo, y ellos son los que matan esas barreras, saltan las barreras. Hablando de saltar y de deportes, está acá también Chucho Benítez, que se nos fue trágicamente, y está también alguien máximo en el deporte, me refiero a Jacinta Sandiford. Ah, sí. Uh-huh. Sí, tenemos esas glorias del deporte uh-huh. que ya no están con nosotros. Tenemos a Jacinta Sandiford, tenemos a las hermanas Quiñones, uh-huh. Emérita y Olga Quiñones. Ya. Cuando hablo de Jacinta Sandiford, nos recordamos de esos negros haitianos que vinieron a trabajar aquí uh-huh. en la época de Eloy Alfaro a trabajar el ferrocarril. Uh-huh. Entonces, de allá vinieron esos negros y se queda Jacinta Sandiford. Su padre se queda aquí en el Ecuador y ahí nace ella. Y trae ese apellido de Sandiford uh-huh. acá al Ecuador y de ahí su generación. Uh-huh. Pero ella se destaca. Claro. Es que se destacan. Es que esos somos los afroecuatorianos, esos somos los afrodescendientes, somos excelentes deportistas. Uh-huh. Sí. Y también tenemos también a las dos hermanas, Emérita y Olga Quiñones, me estoy refiriendo a los que ya no están con nosotros. Uh-huh. Olga Quiñones, que se quedó aquí en Guayaquil, ella fue supervisora de educación, fue directora de educación, y ya ahora que no es ella, porque ella falleció hace unos 4 o 5 años, ya ella, le pusieron el nombre uh-huh. de su escuela, Olga Quiñones de Espinosa, ese nombre le pusieron a una escuela, y es la primera afro que tiene el nombre de una institución educativa aquí en Guayaquil, eso es lo grande. Imagínate, eso es magnífico, es magnífico. Ahora, también hay unos afro que la gente no los ve como afro, porque por ahí lo que ven es un pelo blanco y una piel blanca. Y me refiero a nuestro queridísimo... A mi editor. A tu editor, Ezio Garay Arellano. Así que van a decir, pero este señor de afro, ¿qué tiene? Y es que esa es la parte que a veces no queremos buscar. Estuvo acá con nosotros invitado Víctor Hugo Arellano e hizo un programa sobre la ayuda de los afroecuatorianos en la independencia de Guayaquil y cómo algunos descendemos de afroecuatorianos, y a veces no queremos investigar, pero si investigamos y nos vamos un poquitito más allá, encontramos que hay una historia, pero bellísima.
y más que nada que siendo la historia de uno mismo, no tienes por qué tener vergüenza. Sí, eso fue lo que hice yo al nombrarlo a él como el director de mi obra, porque había leído a través del Banco Central, donde él tiene algunos escritos, y él se identifica como afrodescendiente, porque dice que su abuela fue negra, y de ahí, sino que la diferencia es que la melanina de su piel es mucho menos fuerte que la en este caso de la mía. Claro. Entonces, pero él se identifica como afroecuatoriano. Entonces, ¿cuántas biografías podemos encontrar aquí en este libro? Aquí tenemos 95 entrevistados. 95. Sí, en esta primera edición. Y el compromiso de que tenemos que seguir investigando, porque tenemos los negros de la independencia, que es ahora la vamos a sacar en el 2020, que son los 200 años de la independencia, y que estos negros también están invisibilizados. Y hay que hacer resaltar sus nombres. Absolutamente. Y aparte de otras de otros sueños ilimitados que tenemos por ahí que van saliendo en este camerino de la Universidad Católica. Efectivamente, sueños que cuando les pones disciplina se convierten en algo tangible, como este libro de Norma Quiñones Quevedo, Los afrodescendientes en el Ecuador de ayer y de hoy. Norma, dijiste los negros que vinieron de Haití, vienen trayendo sus religiones, vienen trayendo sus dioses, acá de alguna manera se los aplasta para que eso no lo digan porque está mal, pero algo tan significativo y que me llegó al alma fue justamente ir a una misa negra, una misa africana, una misa mezcla de África con Haití, con Ecuador, en Esmeraldas. ¿Cómo son las misas afro? Sí, bueno, se perdió nuestra lengua, se perdieron los los religiosos, los yoruba, ya, Santa Bárbara, Xangó, ya, por la religión, exactamente, por la religión católica. Entonces, pero nuestros ancestros ahí están. Esas costumbres, eso que traemos en nuestra sangre de afrodescendientes, no lo hemos perdido. Y ese es el motivo que se recupera. Y en cada octubre, el primer domingo de octubre, se hace esa fiesta negra. Qué maravilla. Se hace esa fiesta en la iglesia catedral y dirigida por nuestro monseñor Iván Mina. Iván Mina. Tan lindo. Sí, que no yo ahora investigando, yo no pensé que teníamos ya un monseñor afro. Sí, lo tenemos. Aquí en la ciudad de Guayaquil. Eso es muy emocionante. Claro, y el segundo más importante después del arzobispo de Guayaquil, que entre paréntesis estuvo con nosotros acompañándonos en la procesión, la única que se hizo en el mundo, de la Virgen de Guadalupe acá. Norma, el tiempo se nos ha ido pero tremendamente rápido. A veces dicen 30 minutos en televisión, es muchísimo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos queda todavía mucho que conversar y ojalá que nos puedas visitar en otro momento. Siempre estoy a la orden. Gracias. Gracias también a ustedes por haber compartido un poquito con nosotros desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima edición de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta la próxima semana.